Está jugando bien, pero mírenme, no se me puede despidar. Le estoy hablando y no me escuchan. Miguel, Juan, tienen que escucharme. Si la bola ya la perdieron allá, se va a ver. ¿Qué tienen que hacer Miguel y Juan? No, regresar acá a la posición. Tienen que estar en su posición, regresar. No se puede descuidar. Y Miguel, y no, no puede estar jugando contra él porque nos descuidamos y nos van a golear. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Pum! ¡Dale! ¡Sáquenla del área! Ay, el valor, salo, el valor. A ellos les gusta jugar es en la portería que está hacia los papás. ¿Tú te has dado cuenta? ¡Avi! ¡Atención! ¡Atención! ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Dale, dale, duro, duro! ¡Dale! Ya está cansada, ya no quiere hacer nada. Sí. ¡Venga! ¡O sea! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! La bata fuera del lugar. No, se salió con la bata. ¡Ay, gracias, un gol bien bonito! Antes estaba en primer grado. Ajá. Estaba en primer grado. Ahora está en cuarto. Yo no la he seguido haciendo. Tiempo. Conducción. Y... ¡Wey! Yo no sé cuánto va. Como a 10 a 0. 10 a 0. ¡Pétame ese balón! ¡Paso mi balón! ¡Corre! ¡Ven acá, muchachos! Ya, todo no importa. Pero ven, ven acá, no importa. Sí, hoy ganamos, pero... Tengan atención. Adrián, miren acá, hoy ganamos, pero estoy un poquito triste porque había algunos que estaban descuidados. Hay que estar chispa, ¿oyeron? No podemos estar jugando con la tierra ni nada de eso. Hay que estar chispa siempre. Escúcheme, escúcheme. Aunque estemos ganando, hay que estar chispa siempre. Todo, no hay que estar jugando con tierra, porque si nos descuidamos la tierra, ellos hubieran podido ser nosotros, hubieran cortado. No se puede, sí que sí. Así que siempre, en los próximos juegos, hay que estar chispa siempre. No descuidarse y quitar la bola. ¿Oyeron? En mi tía tengo un juego de accidente, ya no me nada de ninguna. Ahora, 8 a 0. Bueno, ahora mira lo que decimos. Si un buen juego, ahora, lo fuerte. Mamá y papá lo escucha ya. 1, 2, 3, ya. ¡Ay!